En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el gozo y la paz del buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En esta misa que todos los días preside el venerable Cabildo de Guadalupe y la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, en este cuarto domingo de la Pascua, llamado muy hermosamente Domingo del Buen Pastor, celebramos la Jornada Mundial por las Vocaciones, especialmente por las vocaciones al ejercicio del sacerdocio ministerial. Tenemos la alegría de recibir la peregrinación de la familia Nieves, la encomendamos a nuestra Madre Santísima, que los cubra con su manto y los proteja de día y de noche. Bienvenidos. Hermanos, ingresemos en el misterio santo. Comencemos pidiendo a Dios perdón. Dejémonos abrazar por su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Dios todopoderoso y eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta, y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo.
misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos:
mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti. Hermanas, la palabra de Dios hoy, cuarto domingo de Pascua, queda muy claro expresado en las palabras de Jesús. Un resumen de todo este gran mensaje que Dios nos quiere dar hoy. Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo doy la vida eterna. Sí, hermanos, en estas palabras se encierra la gran voluntad de nuestro Padre y la misión de Cristo. Ya en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, se ve claramente cómo el plan salvífico de Dios debía seguir un itinerario. Primero el pueblo de Israel y luego todos los demás pueblos, incluyendo los pueblos de América, que desde 1531 han sido iluminados por el Hijo de Dios, traído por Santa María de Guadalupe a estas tierras. Este proyecto, abierto a todas las generaciones y culturas, ha recorrido un camino muy difícil desde el punto de vista humano. Dios ha querido llegar a todas las naciones a través de su pueblo elegido, Israel. Pero el destino final de este proyecto de nuestro Padre Dios, el proyecto de salvación, incluye la totalidad de toda la humanidad, de todos los tiempos, culturas y razas. Se trata de un plan salvífico universal. Y es muy consolador contemplar que este proyecto de Dios, que trasciende fronteras, que no admite acepción de personas, nacionalidades, partidos, políticas o razas, Cristo resucitado es quien ha roto todas las fronteras, todos los muros, todas las divisiones en todos los sentidos con su Pascua. Y sabemos que la Iglesia tiene la misión y la tarea de ser sacramento de salvación para todos los pueblos, para el mundo entero. Es esa multitud que nos narra el libro del Apocalipsis, que escuchamos en la segunda lectura, que celebra una fiesta sin fin ante el trono y el Cordero. Es decir, somos nosotros. La finalidad, pues, inmediata de estos textos, es hoy, hermanos, alentarnos, consolarnos, animarnos a nosotros cuando nos veamos inmersos en situaciones difíciles, en momentos de prueba, de persecución o en el sinsentido de la cultura que nos rodea. Nos pide no perder el ánimo, no abandonar la esperanza en medio de tantas luchas y dificultades. Hoy, hermanos, la palabra de Dios nos pide mantenernos en espíritu alerta, animados por la constancia, la perseverancia, el valor y la fe. Y en el centro de toda la palabra de Dios, Jesús en el Evangelio nos pide que es necesario de nuestra parte estar vigilantes,
estar atento, escuchar su voz, para no caer en la tentación del abandono y de la renuncia de seguir adelante por el camino del Evangelio, de encontrar la vida en abundancia, la vida eterna en la persona de Jesucristo. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Jesús ha realizado el proyecto magnífico de su Padre amado. Ha sido enviado al mundo y ha realizado como pastor fiel y auténtico su misión. Jesús, al mismo tiempo, ha invitado a hombres y mujeres a seguirle para conseguir la vida eterna. Y es Jesús que conduce a su rebaño. Si pudiéramos utilizar un lenguaje actual, podríamos decir con verdad, Jesús conduce a su familia hasta la meta que culmina su obra, que es la cruz, el sepulcro y la resurrección. Jesús, el pastor fiel, el auténtico padre de esta familia nuestra, ofrece a la humanidad un camino, y se ofrece Él como camino, verdad y vida. Ofrece posibilidades reales que conducen a la meta final, que es la vida en abundancia. Y precisamente, hermanos, en este domingo, Jesús, buen pastor, es asumido por la Iglesia que escucha fiel la voz de Jesús y propone continuar esta búsqueda, este llamado de tantos a seguirlo en el servicio de una vocación especial. Por eso, hoy la Iglesia celebra el domingo, la Jornada Mundial por las Vocaciones, para que lo sigas, para que puedas configurarte con Jesús en otro Cristo y servir a la comunidad cristiana a través del ejercicio del sacerdocio ministerial, o quizás de la vida consagrada, o de otro ministerio. En este domingo, la Iglesia como madre se empeña con urgencia en presentar a todos nosotros lo que significa esta solicitud, esta llamada respetuosa de Jesús para dar el sí total, con libertad, con generosidad, con suma solidaridad y dedicar la vida en favor de los demás a través del servicio. Por tanto, hoy, hermanos, volvamos al interior de nuestro corazón y escuchemos las palabras del buen pastor que nos llama, que te llama. Jesús va más profundo todavía. Sus palabras fuertes y llenas de ternura y misericordia llegan a decir: mi Padre me los ha dado. Nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Y se refiere a nosotros, hermanos, que debemos, a través de la vigilancia y la fe, poder sentir que somos custodiados en los momentos de dificultades, en los momentos de tragedia, en los momentos de suma necesidad, por este Padre amoroso, lleno de misericordia, que nos cuida y nos constituye en su familia. A través de este mensaje que Jesús nos da hoy, vemos cómo tenemos la garantía de vivir en paz, en unidad, en seguridad, de no perder nunca la esperanza. Nos toca a cada uno de nosotros, hermanos, aceptando la palabra del buen pastor, pasar por la cruz, la sepultura y la resurrección, y experimentar con Cristo, hacer con Cristo, buen pastor,
nuestra Pascua. Hoy, hermanos, ante la mirada llena de ternura y de misericordia de Santa María de Guadalupe, colocamos a todas las familias para que escuchen la voz de Jesús resucitado, buen pastor. Colocamos a tantos jóvenes que están pensando qué hacer en su vida, que puedan escuchar la voz de Jesucristo, buen pastor, y sean transformados en otro Cristo, siendo el día de mañana imágenes auténticas de Jesucristo, buen pastor. Hoy, hermanos, nos toca guardar un respetuoso silencio. Escuchar que es Jesús que está a la puerta de nuestra vida interior, y toca. Y si alguien escucha su voz y abre, Él entrará y se quedará a cenar con nosotros. Escucha pues, abre la puerta de tu vida al Salvador y gocemos el esplendor, la belleza del buen pastor en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra cultura, en nuestro querido México, en nuestra querida América. Que así sea. Los invito a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, pastor de nuestras almas, y pongamos en sus manos con toda confianza las necesidades de todos los hombres. A cada petición digamos con fe: buen pastor, escúchanos. Buen pastor, escúchanos. Por los obispos, presbíteros y diáconos, para que apaciente santamente a los pueblos que tienen encomendados. Oremos. Buen pastor, escúchanos. Por todo el mundo, para que la paz de Jesucristo, que concedió a los discípulos, arraigue con fuerza y se alejen de las naciones el odio y las guerras. Oremos. Buen pastor, escúchanos. Por los enfermos, los pobres y todos los que sufren, para que encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza. Oremos. Buen pastor, escúchanos. Por las familias cristianas, para que Dios derrame en ellas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones al ministerio eclesial. Oremos. Buen pastor, escúchanos. Por los peregrinos de la familia Nieves, oremos. Buen pastor, escúchame. Dios nuestro,
fuente de gozo y de paz, que has concedido a tu Hijo el poder y la realeza sobre los hombres y los pueblos, escucha nuestra oración y sosténnos con la fuerza de tu Espíritu, para que nunca nos separemos de nuestro Pastor, que nos conducirá hacia las fuentes de aguas vivas, y que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, hoy tenemos la visita de alumnos, de maestros, de sacerdotes, de catedráticos y académicos de la Universidad Pontificia de México. Hoy se realiza esa colecta en favor de esta casa de estudio, que es el lugar donde muchos van creciendo en la fe y en el encuentro de Jesucristo a través de las ciencias filosóficas, teológicas y sociales, con el fin de prestar un servicio a la Iglesia de México. Les pedimos ser generosos durante la colecta. Si quieren dialogar con algunos de los miembros de la Universidad Pontificia, están en las puertas a su disposición. Gracias.
hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de una vida nueva. Por eso, con esta efusión del gozo de la Pascua, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Amén.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, hoy domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades y vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Dios. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Anuncien con alegría la resurrección del Señor. Pueden ir en paz.